Y la verdad que es muy importante para nosotros que hoy podamos ampliar el número de camas en lo que tiene que ver con con un lugar que para nosotros también es algo emblemático, ¿no? Porque me tocó como subsecretario y como ministro de Salud poner en marcha la anterior y en el día de hoy acompañar a esta iniciativa muy importante por parte de UNICEF y del gobierno provincial de poder ampliar el número de camas en lo que hace a la residencia de madres. Esto es muy sensible a lo que tiene que ver con las cuestiones de dónde se encara la salud de la madre y el niño, fundamentalmente, teniendo en cuenta de que Misiones es una provincia que trabaja, por sobre todas las cosas, en el Parque de la Salud y en sus maternidades como hospital amigo de la madre y el niño y maternidades centradas en la familia. Este es el eje, ¿no? Más importante por el cual se va desarrollando todo ese tipo de actividades y este tipo de inversiones. Así que agradecemos el acompañamiento de UNICEF siempre, que es quien también, más allá de ayudar, de acompañar y de aportar, le da también esa cuestión de gestión de calidad, de control de calidad en la gestión que vamos realizando con el esquema de salud, ¿no? Para nosotros es un honor hoy poder poner en funcionamiento esto que era un anhelo y que venimos trabajando hace bastante con la gente de maternidad e infancia, el doctor Pianesi, pobre. Pobre, lo hemos dejado loco. Bueno, la verdad que estamos muy felices porque en realidad esto es una ampliación de algo que ya estaba funcionando, para por ahí los que no tenían conocimiento. Acá al lado hay una obra que ya está en funcionamiento hace bastante y que le brinda a las madres, que son sobre todo del interior y que tienen sus bebés internados en la NEO, la posibilidad de tener un lugar donde vivir y de manera cómoda y placentera durante todos los días que su bebé va a estar internado en la neonatología. Pero nos quedamos un poquito cortos porque la afluencia de pacientes es cada vez mayor a nuestro hospital, por lo que necesitábamos ampliar ese espacio. Y bueno, se hizo esa gestión, la gente de UNICEF nos apoyó muchísimo en eso. Y aquí tenemos la obra realizada, consumada, y no solamente para las mamás que tienen los bebés internados en la NEO, sino también para aquellas mamitas embarazadas que por alguna cuestión tienen que venir del interior y no requieren estar internadas en nuestro hospital, sino que se tienen que hacer algún estudio por alguna razón, pueden quedarse en este lugar, en este alojamiento que cuenta con todas las comodidades y además es atendido por enfermeras de nuestro hospital y también supervisado por la gente de hotelería de nuestro hospital y de la organización civil Dar a Luz. Que la provincia en el área de salud es una contraparte, como decimos nosotros, un socio de trabajo muy productivo. El trabajo de UNICEF, creo que voy a ser muy breve. Ustedes saben que UNICEF es un organismo de Naciones Unidas cuya misión es cuidar que se aplique cada vez más y mejor la Convención de los Derechos del Niño. Niños implica niños, niñas y adolescentes. Y la residencia para madres es una de las líneas de trabajo principales que tenemos en Argentina. Maternidades seguras, centradas en la familia, es una de las líneas principales. Y la residencia para madres es una, dentro de esas líneas, de las principales acciones. Porque permite conjugar y facilitar el ejercicio de muchos derechos a la salud. Podemos, para pensar los derechos, pensar en cada una de las personas que forman parte de este juego, ¿sí? El recién nacido o la recién nacida, ¿sí?, tiene derecho a tener la mejor atención posible. Todos conocen y se adhieren a la semana del prematuro, los distintos derechos del prematuro. Y ser cuidado por su madre, por su familia, es uno de sus derechos. Pero que aparte, como las cosas buenas se encastran unas con otras, no solo es el derecho, sino que también los resultados de las neonatologías, cuando los padres están integrados al cuidado, pueden entrar, salir y forman parte del cuidado, son mejores. Entonces, también aportamos a los resultados específicos sanitarios y más duros con una presencia de la madre y también de los padres en la neonatología. Pero también para esa mujer que fue atendida en su proceso de embarazo, en el parto, en el nacimiento, poder construir ese vínculo con su bebé y formar parte del cuidado de su bebé también es parte de su tranquilidad y de su desarrollo y aliviana muchísimas preocupaciones.
Entonces, una residencia, de alguna manera, también hace que un hospital, que es un aparato bastante frío muchas veces, corriendo por emergencias, corriendo por urgencias, retome y rescate su beta bien humana, ¿sí? De fortalecer este vínculo tan temprano. Estamos muy contentos de que la residencia funcione, de que se esté inaugurando. Estamos esperando hacerla en El Dorado el año que viene. Ya está el compromiso de UNICEF en esa línea y esperemos rápidamente avanzar con eso una vez que esta ya está lista. Y quiero felicitarlos a todos y a todas por la residencia, porque también la residencia es un recordatorio de ir mejorando la calidad continuamente. Tenemos más para mejorar. Ahora están las madres acá. ¿Cómo hacemos para integrarlas al funcionamiento de la neonatología? ¿Cómo hacemos que en todo su proceso de atención cada vez puedan acceder a mejor ejercicio de sus derechos? Y podamos nosotros también replantearnos nuestras prácticas. ¿Están siendo tratadas en su proceso de embarazo como deben serlo? ¿Qué cosas podemos mejorar? ¿Están siendo comprendidas cuando vienen de alguna comunidad con un lenguaje diferente? ¿Estamos mejorando en ese sentido? Sí, hay muchas cuestiones que nos hacen pensar en mejorar la calidad, tenerlas acá a las madres y tener una interrelación directa con ellas. En resumen, nos hacen más humanos en todas las dimensiones y eso mejora también los indicadores duros de salud. Así que los felicito nuevamente, estamos muy contentos de estar acá y esperamos, y obviamente, seguir trabajando y acompañando a todo el Ministerio de Salud en mejorar la calidad y el ejercicio de los derechos de las mujeres en su proceso de embarazo, de los recién nacidos, de las familias y obviamente las otras líneas de trabajo que también tenemos con adolescentes, con todos ustedes. El invitado hoy, diría de honor, como dijo el doctor Alag, es el vicegobernador a quien le queríamos mostrar esto, queríamos que nos acompañe porque él es parte fundamental del esquema de salud y siempre, en todo lo que va de este tiempo, nos viene alentando a que además de las condiciones técnicas, de las condiciones científicas, de la innovación tecnológica, apostemos también a la cuota de humanidad. Presto mucha atención habitualmente a lo que nos va inculcando y siempre estamos permanentemente hablando de la calidez humana, de lo importante que es la impronta de los valores sociales, familiares y del corazón que en este tiempo sobre todo se hacen tan, tan importantes. Por eso, poder aumentar la capacidad de este espacio, pensar ya en un futuro no muy lejano en que la otra maternidad muy importante que tiene la provincia, que es la del Samic del Dorado, pueda tener un espacio similar, de las mismas características, y no hablo solamente, repito, de lo estructural, sino también de lo filosófico y de la armonía con la que se trabaja habitualmente en lugares donde las madres y las familias están contenidas en un espacio extramuro distinto a lo asistencial específicamente, y que podamos también en un futuro pensar que en Oberá, que ya tiene un pequeño espacio, podamos fortalecernos también en ese sentido, realmente nos llena de orgullo y nos pone una meta a cumplir en un futuro no muy lejano. Agradecerle a todos ustedes, los que hacen posible diariamente y cotidianamente que nuestras mamás y nuestros recién nacidos tengan la mejor asistencia, la calidad de atención, no solamente tecnológica, sino también humana, y que haya permitido bajar la mortalidad infantil a niveles históricos en nuestra provincia. Todos ustedes son realmente partícipes y protagonistas de estos logros que podemos mostrar con mucho orgullo los misioneros. Muchas gracias y espero que la bendición del Padre haya sido realmente lo que ponga en marcha algo que va a funcionar con mucho amor, con mucho cariño, y para los que estaremos atentos todos los que hemos luchado para que esto salga adelante.